Últimas noticias. Corte de La Haya debe fallar en derecho litigio de San Andrés. Mira le dice sí a la despenalización del consumo y no a la legalización de las drogas. Ola invernal se convirtió en tsunami. Motociclistas de toda Colombia apoyan Guinness Record. La senadora Alexandra Piraquive dijo que Colombia no debe ceder un solo centímetro de mar a Nicaragua y advirtió que los antecedentes históricos de soberanía son sólidos e irrefutables. El mensaje para la Corte de La Haya es claro: San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus cayos son colombianos, concluyó la congresista. Durante el foro Política Antidrogas en el marco internacional y de seguridad, el senador Carlos Baena anunció que Mira apoya la despenalización del consumo acompañada de procesos de prevención y rehabilitación, al tiempo que rechaza categóricamente la legalización de las drogas. Mira propone una Agencia Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Consumo de Drogas. La representante de la Cámara, Gloria Estela Díaz, presidenta de la Comisión de Seguimiento a la Emergencia Invernal, denunció que el país no se preparó para afrontar las consecuencias de la nueva temporada invernal. De ola invernal, el país pasó a un tsunami social, pasando de 121.364 víctimas en el primer trimestre de 2011 a 124.106 en el primer trimestre del 2012. La legisladora reiteró el incumplimiento del Gobierno Nacional en la entrega de subsidios prometidos. En la Feria de las Dos Ruedas, que se celebra cada año en Medellín, se intentará batir el Guinness Record del mayor desfile de motocicletas BMW del mundo. El evento, organizado por Sergio Sierra Motos, Eventos a Motor y la Feria de las Dos Ruedas, cuenta con la participación del senador Manuel Virgüez, quien informó que apoya a los organizadores de este gratificante escenario para apasionados a las motos BMW. La bancada de Mira seguirá trabajando por Colombia.